Espero que Godzilla pueda eliminar al monstruo. Sí, eso es lo que yo también espero. Pero sinceramente tengo mis dudas. No solo porque el tamaño es abismalmente diferente. Bueno, no tanto por igual es diferente. Sino que además, hemos estado vigilando a Shinar. Bueno, mejor dicho, hemos visto un poco de él y realmente no es tan lento y poco ágil como creíamos. Así que no sé si Godzilla lo podrá derrotar. Igual, tengamos esperanza. Bueno, señor, parece ser que no hemos tenido tanta suerte. ¿Cree que Godzilla esté bien? Sí, tal vez esté bastante, no esté al 100%, o sea, no esté muy bien, pero estará bien en general. Quería decirle que creo que realmente no hay que subestimar a ese rival, ya que Shindar, por lo que hemos visto, es una criatura más inteligente de lo que creíamos, ya que una vez logró meter su cuerpo, su conciencia, lo explicaré. Una vez esa criatura, entre comillas, murió y luego su cuerpo fue llevado a una base donde experimentaron con él. Y entonces, básicamente, la conciencia de él se transfirió a un robot. Y luego, cuando ese robot fue destruido, nos informan que su cadáver fue poseído por su alma. Así que sí, no nos estamos enfrentando a cualquier enemigo. Bueno, estamos viendo qué hacer con la criatura, señor. En fin. La verdad es que no sé qué es lo que va a pasar, pero sea lo que sea que pase, estaremos en ese momento listos.